Morty. Bueno, le voy a contar la historia entonces de dos abuelos. Ahí está, dos abuelos sentaditos en la tranquilidad de una tarde. Dos abuelos matrimonios, los abuelitos. Ah, la abuelita y la abuelita. Lindo ahí sentadito con un matecito, unos bizcochitos, la cálida tarde abajo de la sombra de un árbol. En eso se levanta la abuela. La abuela lo mira al abuelito. Su matrimonio durante los últimos 55 años. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y lo ve una imagen tierna. Y lo mira. Y se levanta la abuela y se dirige hacia donde estaba el abuelito. Se le para enfrente y le dice, ¡negro! Y el viejito la mira y le dice, ¡sí! ¡Pah! Y le pega un soplamoco. Le pega un soplamoco que le vuela los lentes, la boina, al abuelo, le desparrama el diario. Y va y se sienta de vuelta la abuelita ahí tranquila y dice, ¡vieja! ¿Sí? ¿Por qué me pegaste? Dice, por 55 años de mal sexo, viejo. Muy mal sexo. ¡Qué duro! Lo que me espera, dice la crán. Entonces el abuelo se queda ahí, a la una, tranquilito, pensativo. La mira la abuela y se levanta y va hacia donde está la abuela. Y le dice, vieja, sí, mi amor. Y le pega un soplamoco. Le voló la peluca, la dentadura postiza, el termo, el mate, la yerba, volcó. Y vuelve el viejito y se sienta. Y al ratito la vieja le dice, viejo, sí. ¿Y por qué me pegaste? Por conocer la diferencia, vieja puta. Sí, Sergio. Bien, caballero. Bueno, muchas gracias. Un gusto verlo. Vamos, señor. Vamos, vamos. Como siempre, un saludo a la gente de Mar del Plata. Y también de Villa Carlos Paz, que el fin de semana largo nos estamos yendo para allá, así que los esperamos. Y en Villa Eloísa nos vemos el 10. Bueno, la banqueta. A ver, primero te voy a contar la historia de dos amigos que se encuentran. ¿Qué habla la banqueta? Y se encuentran al otro día, Manuel y Claudio. ¿Viste? Sí. Y Claudio lo ve a Manuel, que venía con la cara moritoneada, todo lleno de golpe. Dice, pero ¿qué te pasa, loco? Le dice, ayer te vi bien, ¿qué te pasó ahora? Dice, no, me agarraron la trompada, dice, no sé, me mataron. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pegaron así? Porque tosí. ¿Cómo? No. ¿Porque tosiste? Porque tosí. ¿Y te pegaron así porque tosiste? Sí, pero tosí adentro del placar de una mina casada. Saludo a Claudio y a Manuel. Bueno, no, le voy a contar la historia de aquel hombre que fue a la peluquería. El peluquero, muy mala onda el peluquero. Ah, mala onda. Lo agarró en un día cruzado, le decía, dale, loco, vení, sentate. No sé, campeón, dice, te veo, sí, mal. Dice, no. Descubrí mi mujer que me metía los cuernos, así que me agarrás en un día medio rayado. Dice, no me digo, bueno, está bien, bueno, vení, sentate. ¿Qué querés que te haga? Y que me cortes el pelo. Bueno, dale, te corto el pelo. Mirá qué pena, dice, yo justo me estoy por ir de viaje con mi mujer. Estamos por festejar, digamos, nuestra luna de miel. Digamos, hacemos como una segunda luna de miel. Epa. Sí, está bien, te felicito. Bueno, no, pero te quiero contar para que levantes un poco el ánimo. Está bien, loco, ¿qué me importa lo que hagas con tu mujer? No, pero te quería contar. ¿Y a dónde vas? A Italia. Italia, le dice el peluquero. ¿Italia? ¿Vas a Italia? Horrible Italia. ¡Horrible! Vos no sabés lo que son los gringos, hablan todos a los gritos. Lo único que morfan, pizza, tallarines. Italia, elegiste. ¡Qué mala onda! Sí, dice Italia. ¿Y por dónde te vas? ¿Qué sé yo? Por Italian Airlines. ¡Italian Airlines! ¿Elegiste? ¡Mira porquería Italian Airlines! Las azafatas son todas feas. A Manuel se le caen las cosas de la mano. ¿Vos no sabés qué quilombo que es Italian Airlines? Dice, ¿vos no sabés? El servicio es horrible. Las azafatas son todas petizas. ¡No sabés lo que son! ¡Peladas son! Como Sardela Navarrete. ¿Por qué? Italian Airlines. Fuera de hora. ¿Vos no sabés? El que produce los vuelos ese es Manuel. Te dice a las 3 y a cualquier hora sale el avión. Olvídate. Vos no sabés lo que es eso. Dice, no, olvídate. Por Italian Airlines. Bueno, dice, sí, qué sé yo. Dice, la idea era viajar un poco, irme al Vaticano, a ver si lo puedo ver al Papa. ¡Al Papa! ¡No! ¿Vos querés ver al Papa? Claro, el Papa va a decir, mirá quién vino. Bueno, le corta el pelo y se va. Vuelve al mes. Dice, ¿qué haces, loco? Vení, ¿cómo estás? Vení, sentate, ¿qué tal? ¿Fuiste a Italia? Sí, fui a Italia. ¿Y qué tal lo pasaste? Divina, vos no sabés lo que es la costa. Vos no sabés lo bien que la pasé. Los tallarines que vos decías son tallarines, ¿no? No hablan todos a los gritos. O sea, hablan a los gritos, pero con una amabilidad única. Los gringos son maravillosos. Mirá vos. Ajá. ¿Y fuiste por Italian Airlines? Italian Airlines, vos no sabés lo que son. Las azafatas son altas. Denis Dumas, un poroto. ¿Qué vos decías, Manuel? Vos decías que salían fuera de hora. ¿Sabés qué? Llegamos y al toque salió el vuelo. El servicio, la comida, vos no sabés lo que era. Buenísimo. Encima el pasaje estaba sobrevendido y nos dieron primera clase. Vos no sabés. Morphy, de todo. Una cosa loca.
Ajá. ¿Y fuiste a ver al Papa? ¿Cómo nos vamos a ir a ver a...? Pero no lo pudiste ver. ¿Que no lo vamos a ver? Dice, ¿vos sabés que andábamos paseando por la plaza ahí? Y viene un guardia de atrás y me dice, señor, el Papa quiere ver a algunos visitantes en persona. ¡No! Y me hicieron caminar por todo el Vaticano. Y llegué y estaba el Santo Padre sentado ahí en un sillón. ¡Benedicto! ¡Wow! ¡Muy bien! Ya el peluquero no podía creer lo que le estaba contando. Dice, ¿lo viste al Papa? ¡Lo vi! ¡Ahí lo tuve! ¿Y qué te dijo? Me dijo, hijo mío, ¿quién es el hijo de puta que te corta el pelo? Por supuesto, de todo el país, un saludo a la mía en especial, a la madre de mis hijos, a todas las bailarinas y a Cintia Fernández. Porque uno las ve y dice, mamita. Muy bien, saludo cariñoso, chicas. Bueno, esto transcurre en un hospital, José. Esto sí. Transcurre en un hospital. Yo te hablo a vos para que no le des bola a Sopapita. El tema es así. Siempre me a Sopapita. Igual yo estoy hablando con usted, señora, pero este tonto no sabe, se me distrae. Escúcheme. No, en un hospital. Sí. Pero no es la historia del electricista. No, porque un electricista dice que se mete en la sala de terapia intensiva y dice, bueno, a ver, muchachos, respiren todos hondo que voy a cambiar lo fusible. No, pero no es ese. No es ese, es otra la historia. Es otra historia en realidad. Le voy a contar la historia. Sala de estar. Bueno. Sala de estar en un hospital. Sí. Todo sentadito, viste lo que es la sala de estar. Sale un enfermero gangoso. No. Buenas tardes. A ver, señor Hernández. Y se miraban todos y dice, ¿qué? ¿A quién llama? Señor Hernández. Pariente, no. ¿Familiares del señor Hernández? ¿Sí? Somos nosotros. Se para uno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y cómo está el...? Mire, no. A ver. Termino con el codo roto. ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo? No, él vino acá con el codo, el orto roto. ¿Qué me dice, caballero? ¿Cómo entendí? El codo. El orto roto. Claro. Ah, el otro. Tenía un problema con el codo y el otro lo tenía roto. Jesús. Acá el problema en la poronga, ¿no es cierto? ¡Perdón! ¿Cómo me dice? ¿Estás loco? No. Acá el problema en la poronga porque... Mire, no lo entendemos. Chico. La prolongación del problema. La prolongación. Se dice que el problema es la prolongación. Claramente. Porque este muchacho vino con un problema en los huevos. ¿Cómo, señor? ¿Cómo dice? No, acá el señor este, ¿eh? Este ya estuvo acá. Y ahora vino con un problema en los huevos. No. Ah, que vino, que ya estuvo acá y ahora vino con un problema de nuevo. Bueno, escúcheme, mire, no lo entiendo. Esta conversación a mí me vuelve loco. ¿Puedo entrar a verlo, por favor? Pues quiero ver cómo está. Entre, pero antes háganse una pajita. ¿Cómo? ¿Cómo me dice, caballero? Yo soy un señor grande. No, entre, pero háganse una pajita como para guardar la pertenencia, digamos. ¿Una qué? Una pajita de cartón. Para guardar. Una cajita. Una cajita de cartón para guardar las pertenencias. Bueno, viejo, no le entiendo nada, por favor, no me entiendo nada. ¿Cómo está? Dígame cómo está. Bueno, está bien. El señor Hernández murió. ¿Cómo? ¿Cómo, señor? De vuelta, no. El señor Hernández murió. Oh. Ay, no me joda. No me joda, no va a me jodar, ni me jodó. ¡Murió! Y no me hiciera pedo. ¡Muy bueno! Esto voy a usar la banqueta porque esto también es un tren, camarote de tren. Un señor que viajaba enfrente a un caballero y el caballero que venía enfrente ve que venía mirando y decía, ¡ay, qué linda la vaca! ¡Ay, qué linda la vaca! ¿Y cuál te gusta más, la vaca blanca o la vaca negra? A mí me gusta más la blanca. Dice, ¿y cuál da más leche? La blanca y la negra también. Dice, ¿pero a vos cuál te gusta más? La blanca y la negra. ¿Cuándo vio que este muchacho no tenía todos los patitos en fila? Se quiso aprovechar de la situación. Le dice, te voy a hacer un juego, dale. Bueno. Yo te hago una pregunta. Y si vos... no sabés la respuesta, yo te doy 500 pesos. Ah, qué guay. Y vos me haces una pregunta a mí. Si yo no sé la respuesta, te doy 500 pesos a vos. No tengo 500 pesos. Bueno, vamos a hacer una fácil.
Mirá, yo te hago una pregunta. Si vos no la sabés, me das 5 pesos. ¿Te parece bien? Yo te hago una pregunta a vos. Si no la sabés, me das 5 pesos, ya que no tenés tanta guita. Y vos me haces una pregunta a mí. Y si yo no sé la respuesta, te doy 500 mangos yo a vos. ¿Te gusta? Ahí sí me gusta. Ahí sí me gusta, porque yo no tengo plata. Yo no tengo plata. Bueno, vale. Dice, a ver, ¿qué distancia hay entre la Tierra y la Luna? Entre la Tierra y la Luna... Entre la Tierra y la Luna... No, no sé, no sé, no sé. Perdiste, papá, me tenés que dar 5 pesos. ¿Vale? Toma, le das 5 pesos. ¿Y le pago? Ah, pero se estaba aprovechando el tipo del pobre guacho. Un guacho. Dice, ahora vos me haces la pregunta a mí. Si yo no la sé, te doy a vos los 500 pesos. Bueno, a ver... Decime, ¿qué sube la montaña con 3 patas y la baja con 4? ¿Cómo es? ¿Qué sube la montaña con 3 patas y la baja con 4? Sí. Ay, no sé. Pará, ¿me das un rato? Sí, cómo no. Y se acuesta a dormir el tipo. Y el otro empieza a averiguar, se mete en el Google, empieza a llamar a los mejores amigos. No podía, no podía creer que este marmota le esté, dice, no puede ser. Yo se lo despierta como a la hora y cuarto, le dice, flaco. Ay, sí, sí, ¿qué pasa? No, escuchame una cosa, no, no, la verdad es que no sé. Bueno, dame los 500 pesos. Sí, está bien, saca así los 500 mangos y se lo da, le dice, tomá. Bueno, pero ahora decime vos, ¿qué es lo que sube a la montaña con 3 patas y la baja con 4? Ni idea, tomá 5 pesos. ¡Muy bien! ¡Sí, vamos! Te lo cuento rápido y cortito, se lo dedico a todos los matrimonios, los espero el jueves, la evolución de risa en Corrientes, en la 975, bueno, la historia es así. Matrimonio, matrimonio, usted que tiene un muy lindo matrimonio, señor José María. Bueno, Denise también. La señora Denise Dumas con el amigo Campi. ¡Qué lindo es el matrimonio! Dedicado a todos los matrimonios, porque para que el matrimonio sea lindo, lo que no hay que perder nunca es la pasión. Señora, señor, no importa si hace un año que está casado, 50. La pasión tiene que estar presente, porque cuando se pierde la pasión. Dice que el matrimonio acostado en su cama, matrimonio apagado, dormitorio apagado, ¿no es cierto? Luces oscuras, matrimonio acostado, culito con culito. Sí. La señora siente que el marido empieza a acariciarla desde la punta de los pies. Y se le viene, viste, desde la punta de los pies por arriba y pasa por la rodillita, pasa por la cadera, la cintura. Cuando llega a la espalda, mete la mano debajo del acolchado y comienza con la misma caricia en el sentido inverso. ¡Qué lindo! Y viene por la espaldita, la cintura, la cadera. Cuando llega a la cadera, va un poquito para adelante, viene un poquito para atrás. En eso se detiene la acción y el hombre se siente y prende el televisor. Y la mujer le dice, mi amor, era tan lindo lo que estabas haciendo. ¿Por qué no seguís? ¿Para qué? Ya encontré el control remoto. ¡Chao, Sergio! ¡Muy bien! Pero lo hacemos con la banqueta. Y sí, si no, tengo el pedo. Escúchame. Bueno, bien, ¿qué tal? Qué lindo estar en HD. Qué lindo estar en el 3. ¡Oh, buenísimo! Manu sale alto. Con eso te digo todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, Manu? Decime, ¿qué tengo? ¿A dónde? Ah, sí, 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 claro, esta noche, vénganse a la trastienda. Los veo en la trastienda esta noche, Balcarce 460 y en San Telmo. 11:30, ya, Bueno, voy corriendo. Ya, olvídate, me voy. Bueno, te voy a contar la historia de un señor indio, antepasados indios, pero vivía en la ciudad y había tenido unos logros increíbles para los de su raza. Viste, había hecho gestiones en el Congreso, había hecho piquetes en el... Todo, le había conseguido tierras. Buenísimo, era bárbaro. Los indios lo vienen a buscar del medio de la selva y le dice, queremos que usted sea nuestro cacique y que se venga a vivir con nosotros. Dice, no, yo vivo en la ciudad, dice, me recibí de abogado, dice, tengo mi sol... no, usted tiene que venir, y se lo llevan como de prepo. Bueno, y fue y estuvo, dice, yo vengo unos días, no, está bien. Dice, a ver, diga no, decían todos los indios, por ejemplo, para que usted sea nuestro cacique, ¿va a ser frío este invierno? Y qué sé yo, dice, no sé, no, ¿cómo qué sé yo? Dice, el cacique nuestro, mira para arriba y ya sabe si va a ser frío o no. Dice, yo tengo otro sistema, váyanse, vengan dentro de una hora y les digo. ¿Qué hizo el indio moderno? Peló el celular. El indio moderno, me encanta. Claro. Llamó al servicio meteorológico y dice, muchacho, ¿va a ser frío? Sí, sí, va a ser frío este invierno, listo. Vienen a la hora todos los indios y dice, ¿y? ¿Va a ser frío? Sí, no saben el frío que va a ser. Y fueron y se pusieron a cortar leña los indios, 15 días cortando leña. Sí. Vienen los 15 días y le dice, ¿usted está seguro que va a ser frío? Dice, váyanse y vuelvan en una hora. Se fueron y el loco llamó de vuelta al servicio meteorológico y dice, muchacho, ¿están seguros, no? Que va a ser frío. Chanta. Sí, sí, va a ser un frío loco, dice, va a ser terrible. Listo. Vienen los indios y dice, ¿y? ¿Va a ser frío? Sí, sí, sigan cortando leña. Fueron a cortar leña otros 15 días. Vuelven a los 15 días. Y dice, ¿usted está seguro? Porque estamos cortando mucha leña, ¿Está seguro usted que va a ser frío? Otra vez. Dice, andate y volvete en una hora. Entonces llama al servicio meteorológico y le dice, muchachos, ¿están seguros que va a ser frío, no? Sí, sí, pero ¿seguro, seguro? Sí, va a ser un invierno crudo. Pero ¿y cómo saben? Porque los indios están cortando leña a lo loco. Qué bonal, vamos. Dale, voy a cambiar el chiste. Mirá, en este momento voy a cambiar el chiste. Vamos a contar un chiste de una moto. Viene un borracho de una moto, ¿no? Porque como fue el chiste del chivo de la moto. Borracho el moto, ¿no? Hagamos de cuenta que está la moto. Lo para un control de alcoholemia. Y dice, ¿qué haces?
Dice, uy, dice, me tiene que soplar el pituto. No, no, pero me tiene que soplar el pituto. Lo soplo y lo destrozo. Te lo derrito. Sí, pero me tiene que soplar el pituto, es un control de alcoholemia. Dice, usted entiende, por favor, por favor, por favor. Dice, bueno, hace una cosa, dice, porque está mirando allá el superior. Pasame el registro, mostrame los papeles de la moto, motomel, mostrame todo bien. Dice, pero poneme un billete abajo y te dejo seguir. Jovenísimo. Qué raro esto. Sacó este país, sacó el... ¿Eh? Qué raro que pasé en este país. No, no, pero no era en este país. Ah, no era acá. Sí, motomel se vende en diferentes países del mundo. Muy ¿verdad? Lejano. Esto era en Suiza. Esto era claro. Suiza, sí. Esto son, viste, son... Son suizas, son terribles. Le mete el billete abajo el registro y nada, y sigue dando vueltas. 50 metros lo para de vuelta el control de alcoholemia. Uy, la puta madre, le estaba hablando con uno. Que le dije que vengo de una fiesta, estoy muy chupado, no puedo. Dice, bueno, flaco, poneme 50 pesos abajo el registro. Pone 50 pesos abajo el registro y dice, 50 metros lo para de vuelta. No, uy, la puta madre, qué mala suerte que tengo. ¡Recieta! Bueno, flaco, dale, poneme algo abajo el registro. ¿Te pongo 50 pesos? No, ponés 100 y te saco la rotonda, boludo. Me la traigo, ya es una cábala. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué dicen? Hola, buenas tardes. Un placer, un saludo a toda la gente de Mar del Plata, un saludo a todas las bailarinas, a toda la gente del país. Bueno, uno corto, me dice Sopa. Sí, claro, claro. Me quemé un poquito con el café, atención, a todos los hombres. Pobre. Guarda con la máquina que está acá en los pasillos porque te reduce un 70% la capacidad sexual la máquina de café que hay en los pasillos. Sí, sí, porque me quemé la lengua y los dedos, la puta madre. Bueno. Bueno, escúchame. No. La caja fuerte y la cajita feliz. Sí, compa, claro. Sin anestesia. Escúchame, no. Uno corto, me dice Sopa, para arrancar. ¿Cómo no? Una pareja se conoce en un boliche. Qué animal. Entablan una conversación. Y bueno, y arrancan. Y arrancan. Arranco. Una vez que estaban, arrancaron para... No, una vez que estaban acostados, casas, ¿eh? Para irse a sus casas a... No, no, pero... O sea, dale. Bueno, y estaba en un hotel, estaba, no podemos decir, hasta ahí estamos bien. 8 de la noche, estaba en un hotel. Y luego de tener ese bello acto que tiene una pareja cuando se ama, aunque sea por primera vez, estaban en el descanso mirando hacia arriba y ella lo mira y le dice, ¿a vos no te molestaría si yo... No sé, dice, ¿cómo decirlo? Si yo, nada, si acaricio el sombrero del ñomo. ¿Cómo? Claro. O sea, acaricio el sombrero del ñomo. Sí, porque viste que queda como un sombrero del ñomo, ¿eh? ¿Viste el sombrero del ñomo que queda? Como si fuera un gorro frigio. Claro, viste que tiene una cosita. No, y el flaco le dice, no, mi amor, ¿cómo me va a molestar? Por favor, por más que no te conozco. Entonces, se quedaron y miraban para arriba y ella acariciaba y no hago ni los gestos, no hago nada, Claro. Imaginen ustedes, imaginen que ella acariciaba. Claro, 10 minutos, 15 minutos, el flaco no tenía mucha confianza con la chica. Entonces 20 minutos, la primera noche que la veía, viste, a los 45 minutos le daban ganas de levantarse y dice, pero si está algo de acá, y esta está con la mano ahí, y se queda medio fulero. Entonces la mira, viste, a la hora 15 ya midió el tiempo, le dice, escúchame, negra, todo lindo. ¿Te gusta? Sí, sí, me encanta. Dice, la verdad me encanta, la estoy pasando muy bien con estas caricias. Opa. Dice, no, está bien, dice, pero ya va una hora y cuarto. No, dice, lindo, lindo, dice, a mí me gusta, ojo, no me disgusta. ¿Pero por qué te gusta tanto acariciar esa parte? Porque desde la operación que extraño los míos. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Sí, señor Sopa, cómo no. Arranco con una pequeña reflexión antes de ir al chiste. ¿Qué tiene que ver con las parejas? No, viste que cuando las parejas, antes de tener relaciones sexuales, por ejemplo, uno se ayuda al otro. Viste que ella le desviste la camisa, sí, él desabrocha los botones de su vestido. Claro. Y luego de tener relaciones, cada uno se cambia solo. ¿Se han dado cuenta de eso? Es cierto. Es cierto. Eso es porque cuando te ayudan es porque te la van a poner. Una vez que te la pusieron, no te ayuda nadie. Mirá. Bueno. Una gran reflexión. No, claro. Una pequeña reflexión. ¿Viste? Yo agradezco a la gente de todo el país que se suma, al Facebook, al Twitter y mandan chistes a cuento@sergiogonal.com.ar. ¿Cómo es? cuento@sergiogonal.com.ar. Y ahí mandan. Arroba... Y, claro, y yo elijo y cuento alguno después, qué sé yo. Una historia, como esta historia, por ejemplo, que me la contó Normi. Es una historia de una pareja, un pibe conoce también a una chica en un boliche. Chicas se conocen y se da cuenta que ella es psicóloga en la charla. Entonces, mirá qué linda, ¿no? Qué bien. ¿Viste? Una profesión que ahora está como muy, muy en auge, digamos. Entonces arrancan también, se van para el departamento del pibe. Trago va, trago viene. La conversación empezó a subir un poco de temperatura y él
él quiso, digamos, iniciar como un acercamiento un poco más fogoso y empezó a darle besos. Ella, hasta ahí todo bien. Y en eso le dice, ¿me dejás que te bese el cuello? Y ella le dice, opa, qué libidinoso que sos, ¿eh? ¿Siempre sos así? ¿El cuello? No, no, bueno, lo que pasa es que me gustás mucho, potra. ¿Potra? Opa, la, la, mirá vos, ¿te gusta la zoofilia? ¿Qué te gusta? ¿Hacer el amor con animales? ¿Sos sodomita sos vos? No, 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 pero para un cachito, claro, ¿qué estás diciendo? Digo que me gustás mucho, mamita. ¡Mamita! ¡Mmm! Ahí tenés un complejo de Edipo. ¿Eh? No está resuelto ese complejo de Edipo. Pero para un poco, flaca, no hinche las pelotas. ¡Pelota! ¡Upa! Mirá vos, tenés una desviación homosexual. ¡No! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué homosexual, flaca? ¿Pero por qué no te vas a lavar el culo? ¡Cul! ¡Ah, mirá! Hay una fijación con lo anal. Vos sos un gay reprimido. Eso es lo que sos. Pará, flaca, pará, que me estás cansando. ¿Sabes que te voy a pegar una piña? Te voy a pegar una piña. Piña, mirá vos, violento el tipo. Violento. Ejerce la violencia de género sobre mí. Claro que soy una mujer y sabe de mi inferioridad, ¿no? Para medir fuerza con un hombre. Entonces, que, pero pará, flaca, pegame vos. Vení, pegame vos. No me hinche la pelota. Pegame vos. Pegame vos, mirá. Vos masoquista, le gusta que le den el. Pero tomátela, flaca, andate, déjame, quiero estar solo, solo. Ay, 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 onanista, mirá vos. Ay, al señor le gusta solito, solo, solo, el toro con su bolo. Y el tipo abre la puerta del departamento y sale: ¡Policía! ¡Policía! Dice: mirá vos, encima de maricón le gustan los disfraces. Muchísimas gracias, chicos. Un gusto verlos, claro. Un saludo a Mar del Plata. Y a Carlos Paz, me estoy yendo a Carlos Paz. ¿Qué? Está la avioneta acá en la puerta, ya arranco porque hoy tengo función en Carlos Paz. Ahora en el Teatro del Sol estoy. Hoy, mañana y el lunes en Villa Eloísa. Y un saludo a Mar del Plata y a Martín. Me encontré un amigo de Mar del Plata que está por ahí por la tribuna. Igual no quiere que lo enfoquen, divino, Martín. Me da vergüenza, claro. Amigo de la infancia, Martín. Vos sabés que quería ser bailarín y los padres no lo dejaban ser bailarín porque los padres decían que eso era cosa de maricón. Pobre Martín, un saludo grande. Después quiso ser peluquero y los padres no lo dejaban porque decían que eso era cosa de maricón, ¿viste? No. En Mar del Plata somos así. Después quería ser diseñador de modas y los padres no lo dejaban porque eso era cosa de maricón. Y ahora Martincito es maricón, pero no sabe hacer una mierda, pobre. Bueno, entonces le voy a contar la historia en realidad de un curita. Un curita que lo mandan a Alaska, al padrecito. Y estaba el padrecito en Alaska y lo va a visitar un obispo de acá para saber cómo estaba en su residencia en Alaska. Claro, después de 3 meses le dice cómo le va ahí. Fresquito, ¿no? Esa designación, dice, acá en este lugar tan inhóspito, ¿cómo va? Y el padrecito le dice, no, bien, bien, me voy acomodando. La verdad es bravo esto, dice, pero bueno, gracias a mi rosario y a mis 2 whiskycitos por día, la voy llevando. ¡Epa! Bueno, muy bien, dice, ¿y el frío cómo lo lleva? No, bueno, qué decirle, justamente lo que le estaba contando, gracias a mi rosario y a mis 2 whiskycitos por día. ¡Claro! Está bueno, calor. Bueno, qué lindo, dice, pero y la soledad, ¿no? Porque Alaska es un lugar tan... Sí, no, no, pero lo que le estaba comentando, gracias a mi rosario y a mis 2 whiskycitos por día. A propósito, ¿le gusta el whisky? ¿Quiere un whisky? Bueno, por favor, Rosario, servile un whisky al... ¡No! El señor Sergio Bonal, vamos. Es cierto, comparto lo que dice. Gracias, chicas, muchas gracias. Bueno, un saludo muy grande, como siempre, a la gente de Mar del Plata. Y ya estamos armando con mano una función de la Gala del Humor, ¿eh? Un abrazo a la Patagonia. Imagino que los conductores van. Vamos. Los conductores a la Gala del Humor. Los invito desde el 7 de julio en el Teatro La Casona con la Evolución Me Da Risa. Los invito. Muy bien. Voy a contar esta historia de un abuelo. Viudo el abuelo. Mirá. El abuelo había hecho una fortuna familiar muy interesante. Pero claro, los nietos empiezan a preocupar porque el abuelo no pudo restablecer su vida de pareja. Entonces empiezan a presentarle chicas, pero, hasta que por allá, claro, los nietos eran de corta edad al lado del abuelo. Claro. Y una piba se interesa, dice, me interesa el abuelo. Y lo ve al abuelito que estaba como medio achacado, el abuelo. Dice, ¿cuánto tiene el abuelo? 89, le decían los nietos, 89. Epa. Dice, no te haga problema, lo que queremos es, qué sé yo, viste, que sus últimos años de vida tenga mucha felicidad. Claro. Y si vos pensás que el abuelo, qué sé yo, no tiene espermatozoide, tiene espermatosaurio. No. Dice, el abuelo tenía una manía, el abuelo. Hasta hace poco se comía las uñas, dice, pero ya le hemos quitado esa costumbre. ¿Qué? Dice, ¿y cómo hicieron? Le escondimos la dentadura. ¡No! Bueno, dice, la chica pensó, dice, bueno, me caso con el viejo, 89 años. Claro.
¿Cuánto puede este viejo en 5 años más? Palma, me quedo con la fortuna. Esa. Se casa. Se casa, impecable, firma, pone el gancho, se casa. Y el abuelo le dice, escúchame a mí, si hay algo que me gusta es el sexo. Bueno, está bien, dice la chica, justamente para eso nos casamos, sí, pero yo tengo mi método. ¿Sí? Yo me meto en el baño, vos esperame en la camita ahí con una cosita linda. Sí, mi amor, anda, le dice, primera noche. Y va el abuelo, se mete en el baño, la nena se quedó ahí con un lindo negligé. Sale el abuelo con algodón en los oídos, ¿perdón? Con un broche en la nariz. Y como miembro viril el abuelo tenía un enano manco. ¡No! ¡No! Era, ¡que se pare! Imagínatelo a Sardela Navarrete, pero... ¡No! Pero entre las piernas. No, claro. Vendría a ser un Manolo, mira, un Manolo entre las piernas. ¡No! Manolo, así, ¿me entendés? Pero sin brazos. ¡Repa! Una cosa... Y la piba... ¡Ah, bueno! Dice, esto no me lo esperaba. ¿Se asustó? Dice, pero ¿y el algodón en la oreja y el broche en la nariz? Porque, claro, el abuelo venía con el enano, venía con el impermeable del obelisco, ¿me entendés? No, era una cosa. Y el abuelo le dice, mirá, hay dos cosas que no soporto. Una es una mujer gritando y otra el olor a goma quemada. ¡No! ¡Ey! ¡Último chiste, Sergio Morales! ¡Vamos con todo! La banqueta ya de cábala la traigo, la banqueta. Bueno, esto es una localidad de nuestra Argentina, elijan cuál. Una localidad pequeña, un pueblo chiquito. Se realiza un juicio, está el abogado querellante, el abogado defensor. Está la testigo del pueblo, la señora Sánchez, el abogado López, el abogado García. Dice, bueno, vamos a comenzar con el juicio. Se paga el abogado querellante, dice, yo como abogado querellante, la única testigo es la señora Sánchez, que es conocedora del pueblo, la señora se había criado en ese pueblo. Claro. Dice, señora Sánchez, usted me conoce a mí, yo soy López, el abogado defensor. Dice, claro que lo conozco a usted, ¿cómo no voy a conocer a usted? Usted viejo, sinvergüenza, de chico. Le ha dado muchas insatisfacciones a su padre más, su padre murió de un infarto a causa suya. Claro, si era chorro ya de chico, ¿cómo me está preguntando a mí si lo conozco a usted? Mentiroso. Mentiroso, usted es un mentiroso y traidor a su esposa, porque le mete los cuernos a su mujer. Yo le digo. Macana. Un silencio en la sala. Claro. Bueno, ¿y lo conoce al abogado querellante? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Al señor García? ¿Cómo no voy a conocer al señor García? Amanerado de chiquito, ya de grande, esa fue marica. ¿Cómo lo voy a conocer? Todo el pueblo lo conoce. O no vamos a contar acá que va a la plaza con el auto y levanta los pibes que andan. ¡No! ¿Cómo no voy a conocer al abogado? ¡Ja! ¡Flor de trolo el abogado que! ¡Epa! Y el juez lo llama a los dos abogados y dice, permiso, vengan los dos abogados, por favor. Y lo llama y dice, escúcheme, si alguno le pregunta a esta vieja si me conoce, lo mando a la silla eléctrica. ¡Sergio! Que va con su banqueta, como siempre. ¿Perdón? No, voy a entrar, voy a entrar en la categoría de chistes pavos que inauguró mi amigo Beto César. Me encanta, Y traigo esto en solidaridad con mi amigo Carlos Sánchez, porque yo te banco. Muy bien. ¡Oh, yeah! Bueno, muy bien. Muy bien. Y con esto mantienen familias, ¿eh? No, escuchame. Muchas gracias a la gente de General Belgrano que vino ayer al teatro. Ayer viernes estuve en General Belgrano. ¿Sabes qué lindo que la pasamos? Bien, ¿no? Divino, fantástico. Sí. Y hoy me voy a Lima, provincia de Buenos Aires. Y próximamente la evolución me da risa en la calle Corrientes. Vamos todavía. Bueno, escuchame. No, rápido, te lo tiro. Fiesta en la casa de un millonario. Una fiesta muy excéntrica, muy linda. Y el millonario tenía diferentes gustos, ¿viste? Estas cosas raras. Había una piscina, por ejemplo, olímpica. 25 metros de largo, 8 de ancho, llena de cocodrilos. Entonces reúne a todos. A ver, por favor, que vengan todos los que están en la fiesta. Todos los asistentes se reúnen todos. Una fiesta, un lujo. Vos no sabés lo que era. Dice, miren, ustedes ven esto acá lleno de cocodrilos. Bueno, yo le voy a dar mi Ferrari. O, a su elección, le voy a dar mi yate. De $1,000,000 a aquel que se anime a tirarse en esta piscina repleta de cocodrilos. Yo voy. Hay que tirarse, ¿eh? No termina de decir eso. Hacé de cuenta que esta es la pileta de 25 metros. Un vago pasa así. Tac, tac, tac. Llegó hasta el final, pero en 3 pasos. Vos no sabés cómo lo pasó. En el aire venía por arriba de los cocodrilos. Ah, por arriba de los cocodrilos. Y sale del otro lado así como medio desesperado. Y el millonario dice, qué valentía la tuya, te felicito, vos sos un capo. Acá me dice, sí, está bien. ¿Qué querés, la Ferrari? No, está bien. ¿Qué querés? ¿Querés el yate? No. ¿Qué querés? Quiero saber quién fue el hijo de puta que me empujó la pileta. Vamos diagonal. No, diagonal. Quiero mandar un saludo muy grande a la gente de Mar del Plata, que no la mandé la semana pasada. Y me decían, che, no saluda más a Mar del Plata.
por siempre. Mi Mar del Plata querida. Uno de los únicos marplatenses que no sabe nadar. Quiero que lo sepan. Bueno. Hay más que no sabe nadar. Yo siempre digo, ¿sabés la cantidad de cordobeses que conozco que no saben hacer alfajores? Montón. Escuchame una cosa. Quiero mandar un saludo muy grande a una compañera de trabajo que no conozco. Triana, se ha convertido en mi fotógrafa personal, ah, Triana. Mirá lo que está. Le di la máquina. Todo. Pero me llama la atención y voy a contar una historia que tiene que ver con una nena. Muchas gracias, ¿eh? Triana Morrison es la... No, vos sabés que le doy la cámara. ¿Viste cómo se desenvuelven los chicos? Que son como muy rápidos. Le digo, sacame otra por si está movida. ¿Querés que te la saque sin flash? Y le desarmó el flash. Una barbaridad, la verdad, Triana. Bueno, y esto tiene que ver con una nena así, como muy preparada, muy señorita. Un hombre en un vuelo, ¿no? Sentado, a punto de comenzar el vuelo, se da vuelta así y ve una nena, más o menos de la edad de Triana, unos 6, 7 años, y la mira muy bien vestidita, con unos lentes, un lindo sombrerito y un libro. Y el hombre la mira y hace... Y la nena leyendo la mira al caballero y hace... ¿Perdón? No, no, dice, no. Me llamó mucho la atención, no sé qué... ¿Viajas sola? ¿Estás viajando sola? Sí, sí. Viajo sola porque, bueno, mi madre ya ha firmado el permiso que esta compañía aérea solicita, ¿no es cierto?, en estos casos. Y ella ha firmado el permiso y me deja de manera provisoria bajo un tutelaje a cargo de la tripulación de a bordo. Por supuesto que este permiso queda disuelto una vez que llegue al aeropuerto y mi padre me recogerá en el lugar. El hombre se quedó. La inteligencia de esta niña para responder, dice. Y no querés conversar, dice, porque yo he oído, dice el hombre, acerca de que los viajes se hacen más cortos cuando uno conversa con alguien que está al lado. Y la nena se fastidió. Sí. Dígame, ¿de qué quiere conversar? El hombre le dice, no sé, ¿de física nuclear querés? Burlón. Sí, ese es un tema interesante para charlar. Pero déjeme que le haga una pregunta, a ver. ¿Por qué la oveja, la vaca y el caballo comen lo mismo, no es cierto? Hierba, comúnmente denominado pasto. Pero sin embargo, a la hora de hacer su residuo corporal, que comúnmente llamamos cacona, tienen diferentes formas. La de la oveja es chiquitita, la de la vaca es como una plasta y la del caballo es como una bola de pasto seco. El tipo se quedó, no entendía lo que dice. Qué linda pregunta, dice. La verdad que no tengo ni idea. Y la nena le dice, ¿y usted se siente calificado para hablar conmigo de física nuclear cuando en realidad no puedo tener con usted ni una conversación de mierda? Sergio, cuando quiera, vamos. Muy bien, caballero, le voy a contar la historia de un señor que entra a un café muy lindo, muy coqueto. Ajá. Bárbaro, en un lugar donde no abundaban los cafés, las cafeterías. Entonces dice, mirá qué lindo encontrar en este lugar que no hay café. ¿Qué Constitución. Pide un café. ¿Eh? En Canal 13. Sí, no sé, ¿dónde acá, acá, en los poquito. Alrededores. Por acá, que, pero no por acá enfrente, para el otro lado. Viste, ajá, que no hay nada, no hay ni coche. Bueno, el tipo, sí, a esa cámara, cómo no, caballero. Entonces dice que el tipo dice, ¿no me das un café? ¿Cómo no? Viene el mozo, le trae café. Dice, qué lindo café, qué bonito. Bueno, le pide la cuenta y dice, ¿me da la cuenta? Sí, señor, 26 pesos. ¿Cuánto flaco el café? 26 pesos, pero me está choreando, es un café. Pero que lo tomó acá de bar de ideas. Pero claro, pero... ¿En el bar de ideas lo tomó? Ah, sí. ¡Vamos, aplaudan! Mira. Aplaudieron todos los técnicos, toda la producción. Mira vos. Bueno, bien, bien, me acabo de enterar, ¿eh? Entra gente a solidarizarse. No, no, porque yo vengo los sábados y siempre está cerrado, así que claro, no he podido. Está bien, con la que se lleva en la semana para que abrir los sábados. Bueno, era entonces el mismo dueño de este bar que tenía una concesión en otro barrio, ¿ok? Sí. Y le dice, 26 pesos me estás choreando, flaco, 26 pesos es mucho por un café. Mirá, flaco, no hay un café a la redonda, dice vos. Y mirá con la calidad que lo pusimos, dice, vos te me venís a quejar porque te cobro 26 pesos. Son 26 pesos, no te quejéis, si no te gusta no venga más. Muy bien. A la mierda. El tipo saca así de los bolsillos moneditas de un peso y le dice, toma, flaco, no, yo te pago. Toma, un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, cinco pesos, seis pesos, 24, 25, 26 pesos. Cobrate, imbécil. Y el mozo no podía decir nada. Decía, no, está bien. Y fue y empezó a juntar las monedas, una atrás de la maceta. Que yo 26. Al otro día cae el tipo de vuelta. Dice, ¿qué haces, campeón? Tráeme un café.
Sí, cómo no, señor. Va, le trae el café, le dice, ¿cuánto sale? Y usted ya sabe cuánto sale. 26 pesos. Sí, sí, está bien, yo te pago. Sacó de vuelta monedas de un peso y le empezó a... Tomá, flaco, cobrate. Un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, 25, 26 pesos. Claro, no le podía decir nada, porque viste, le estaba cobrando 26 mangos, iba y cobraba las monedas a todo el lado, agarraba tres horas juntando las monedas. Viene al otro día. Dice, ¿qué tal? Sí, ya sé, un cafecito, tráeme, flaco, dale, dale. Viene, le trae el café, dice, me va a pagar. Sí, saca así, empieza a buscar. Ay, no, no, ay, no. Saca así un billete de 50. Dice, oh. Bueno, te va, cobrate, flaco, cobrate. Va y dice, buscame ya 24 pesos en moneda. No. Y viene y le dice, señor, suelto, un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, 21, 22, 23, 24. Y el pibe saca dos pesos y dice, tomá, servime otro café, flaco. Vamos todavía. ¿Cómo no? A divertirnos, bienvenido, Sergio. Pero muchas gracias, que está, María. Está muy elegante. Sí, claro, es que la pilcha esta que nos han dado acá en la producción es maravillosa. Muy genial. No es tan linda la ropa que traía aquel borracho, un borracho, 4 de la mañana, venía con la pilcha toda destrozada, venía caminando, lo para un policía, le dice, señor, 4 de la mañana, ¿dónde va usted? En este momento estoy yendo a una charla y o conferencia que se da justamente acerca del alcohol y las consecuencias nefastas sobre el organismo del cuerpo humano. El alcohol, como muchas veces, rompe el equilibrio en la armonía familiar. El alcohol como mal ejemplo para los hijos. Sí. El alcohol que destruye la economía, justamente, la familia. El alcohol y la responsabilidad, irresponsabilidad absoluta. Policía, muy bien. Qué linda charla, qué linda conferencia. ¿Y quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Mi mujer, ahora cuando llegue a casa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Les voy a contar la historia. Matrimonio gallego. Dice que llega la señora y le dice, Manolo, ¿has visto que yo tenía un mes de atraso? Bueno, vengo del doctor. ¿Sabes por qué tengo el mes de atraso? Aparentemente estoy embarazada. Suena el teléfono y atiende la gallega y dice, hola. Sí, señora, la llamamos de la compañía eléctrica para avisarle que usted tiene un mes de atraso. ¿Pero usted cómo lo sabe? Sí, señora, porque acá sabemos todo. Manolo de la compañía eléctrica sabe lo del mes de atraso. Vaya, llego ahora al teléfono. Hola, ¿cómo sabe usted lo del mes de atraso, mi señora? Bueno, señor, porque figuran los registros en nuestra computadora. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, señor, nada. Tiene que pagar. ¿Qué pagar? Yo no te voy a pagar nada. ¿Qué pasa si no pago? Bueno, se la vamos a tener que cortar. ¿Cómo que me la van a cortar? ¿Y qué es lo que hace mi señora si me la cortan? No sé, que se arregle con una vela.